propuesta que consideramos distinta a todo lo que venimos viendo desde hace años, porque nuestra agrupación política de Juntos por el Cambio es realmente el cambio. Mi idea es llevar la voz de los jóvenes hacia la política, que es algo difícil de lograr. Uno como joven no se siente representado muchas veces por los dirigentes actuales. Mi idea es esa, poder ser la voz de la juventud en la municipalidad. Principalmente el tema de discapacidad, accesibilidad y realmente que las leyes se cumplan y que se vean tanto en los colegios, o sea, en educación, como en la seguridad y también en el poder movilizarse. Julio, en algún momento con el turismo, con la accesibilidad y todo eso, ¿cómo lo ves a San Martín? Bueno, mira, yo hace 46 años que estoy en San Martín y he podido visualizar un crecimiento extraordinario, en algunos aspectos desmesurado. Y creo que el municipio se debe aggiornar y se debe adecuar a todo ese crecimiento que es totalmente demandante. Entonces nosotros tenemos muchas propuestas. A mí una de las que me preocupa y me gustaría que se visualizara es la posibilidad de que el municipio sea modernizado totalmente en lo que respecta a tramitaciones de todo tipo. No puede ser que hoy hay gestiones que tardan muchísimo con tramitaciones que son burocráticas y que no hacen al fondo de la cuestión. Entonces va a haber que modernizar, digitalizar, y esa es una de las grandes propuestas que tenemos nosotros. Si uno necesita ver un cambio o quiere un cambio dentro de lo que es la política, es necesario involucrarse. Yo milito desde los 14 años, entonces hace 16 años que milito, tengo 30 años. Y la única forma de poder cambiar la realidad es involucrándose. Jovita, ¿qué le dirías a la gente para que te vote? Que es mi deseo poder devolver todo lo que la ciudad me ha dado. Como empleada municipal estoy eternamente agradecido porque he sido una empleada del pueblo y hoy quiero devolver y estar a disposición de cada ciudadano. Yo fundamentalmente y que evalúe concienzudamente todo lo que ha venido viviendo hasta ahora, las distintas etapas de todos los gobiernos, que con conciencia analice qué le ha parecido y que evalúe ahora la posibilidad que tiene frente a su vida de poder elegir una alternativa distinta y confiar en esa alternativa que podemos ser nosotros.